الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين كما قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله قال الله عز وجل في كتابه سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Respetados oyentes, en el mes anterior, el primer mes del calendario islámico, el mes de Muharram, escuchamos algunos puntos relacionados con la fe. La fe es un gran principio de la vida del siervo de Allah subhanahu wa ta'ala. Mientras la fe esté fortalecida, las obras realizadas, ya sean oraciones, caridades, serán concedidas con aceptación. Pero si la fe está debilitada por las dudas, como dice Allah en el Sagrado Corán, fi kulubihim marad, está debilitada la fe, no importa qué tantas obras de beneficencia se realicen, la debilidad de la fe será un gran obstáculo por el cual esas obras no serán aceptadas por Allah. Por lo tanto, al igual que en las leyes del país, respetamos las leyes de nuestro país, y para comprender alguna ley o para hacer algún trámite, consultamos a un abogado. De igual forma, ningún individuo tiene el derecho de interpretar la ley del Creador, de Allah subhanahu wa ta'ala. Si tiene dudas, si algún concepto le molesta y está afectando su fe, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Consulten a sabios, consulten a personas certificadas para que los dirija hacia la guía correcta. El autoestudio no existe en el Islam. Si el autoestudio hubiera existido en el Islam, Allah no hubiera enviado al profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam para interpretar las palabras de Allah. La existencia de un profeta claramente indica que para entender la ley de Allah subhanahu wa ta'ala necesitas consultar a un abogado del Corán, que son los mashayikh, que son los ulama. Queridos hermanos, el tema que les quiero compartir hoy es el tema de la familia. Estamos en el segundo mes del calendario islámico, el mes de Safar. La familia en el Islam es una parte de la convivencia social. Y la convivencia social es uno de los 6 capítulos en los cuales se compone la religión del Islam. La religión del Islam se compone en 6 capítulos. Número 1, al-aqaid, creencias. Número 2, ibadat, oraciones, adoraciones. Número 3, mu'amalat, negocios, principios de Allah establecidos, cómo convivir en los negocios, en los trabajos. Número 4, mu'ashara, convivencia social. Número 5, akhlaq, modales. Y número 6, siyasa, políticas. Entre estos 6 capítulos del Islam, uno de ellos es la convivencia social, cuyo tema es la familia en el Islam. Queridos hermanos, la preocupación de tener una familia devota y sana
es más importante que la preocupación de tener una nación devota y una nación sana. Porque el bien de la nación depende del bien de la familia. Y el bien de la familia depende del bien de cada individuo que vive en esa familia y en esa casa. Queridos hermanos, en el Sagrado Corán encontramos numerosos versículos en los cuales Allah subhanahu wa ta'ala menciona a profetas que inculcaban los valores religiosos en sus esposas, en sus hijos. El profeta alayhi salatu wasalam, después de ser declarado como un profeta, Allah le da la orden a su amado querido profeta: wa andhir ashirataka al-aqrabin. Primero que todo, te tienes que dirigir hacia su familia y dirigirla hacia la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Ismail alayhi salam, dice el Todopoderoso en el Sagrado Corán: wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Llamaba a su familia, a sus esposas, a sus hijos hacia el establecimiento de los rezos. Al profeta alayhi salatu wassalam, Allah el Todopoderoso le dice: wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Invita, llama a tu familia para que cumpla con sus deberes religiosos y mantente firme en la obligación. Dice en otro versículo el Todopoderoso: ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Salven sus propias vidas y salven las vidas de sus familias del fuego del infierno que le está esperando por el incumplimiento de sus deberes. Ibrahim alayhi salam, cuando se dirige hacia Allah, le pide, ¿qué es lo que dice? Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati. Oh Allah, haz que tanto yo como mis hijos, mis descendientes, logren establecer los rezos. Y en las súplicas de los queridos siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, una súplica que menciona Allah en su sagrada revelación: Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. O Allah, haz que nosotros, para nosotros, tanto nuestras familias, nuestros hijos, sean el alivio de nuestro corazón. Waj'alna lil muttaqina imama. O Allah, haz que seamos los líderes de los piadosos. Todos estos versículos indican la importancia de inculcar los valores en la familia y en los hijos. Una vez un padre se dirige hacia el califa, el gran califa, Umar bin Khattab, radiyallahu anhu, y le dice a Umar bin Khattab: mi hijo me está faltando mis derechos. Umar bin Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, llama a su hijo y le pregunta a su hijo: ¿por qué le estás faltando los derechos a tu padre? El hijo le dice a Umar: oh Umar, ¿cuáles son los derechos del hijo sobre el padre? O sea, ¿acaso el hijo también tiene derechos sobre sus padres? ¿Los padres también tienen derecho a cumplir sobre sus hijos? Umar radiyallahu ta'ala anhu le responde: claro que sí, los padres tienen deberes a cumplir hacia sus hijos. Le pregunta el hijo: oh Umar, compártame cuáles son los deberes de los padres hacia sus hijos. Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu menciona tres deberes de los padres hacia sus hijos. Número uno, el primer deber: que busque y que escoja una buena madre para su hijo futuro. Subhanallah. Los derechos de los padres sobre los hijos empiezan cuando el hijo ya está después de los 10 años. Pero los derechos de los hijos sobre los padres empiezan mucho más antes del matrimonio. Antes de su nacimiento, antes del matrimonio. El deber del padre hacia su hijo futuro es que le busque una buena madre. Número uno. Número dos, Umar bin Khattab dice que le escoja un buen nombre para mantener su autoestima, para que no sea un objeto de burlas al frente de los demás. Y número tres, le dice a Umar, inculcar las palabras de Allah y las palabras del profeta alayhi salatu wassalam. El hijo le dice a Umar que, oh califa, mi padre ni siquiera escogió una buena pareja y una buena madre para mí. No escogió un buen nombre para mí. Y número tres, ni siquiera me enseñó las palabras de Dios y las enseñanzas del profeta alayhi salatu wassalam. Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu le dice al padre: لقد عققت ولدك قبل أن يعقك. Le faltaste los derechos a tu hijo antes que él falte tus derechos. Claramente indica esta historia que la importancia de inculcar los valores religiosos y modales en la familia, en nuestras esposas, es uno de nuestros deberes y principios en el Islam.
Queridos hermanos, literalmente la palabra que se usa para definir la familia en árabe es usra. La palabra usra proviene de la raíz asr. Asr se refiere a la fortaleza. Claramente indica esta palabra, literalmente, que sin familia, la soltería es una debilidad. Y esa debilidad se cubre y se fortalece a través del establecimiento de una familia. Por lo tanto, el Islam fortalece esta debilidad de la soltería a través de la exhortación hacia el establecimiento de una familia. Queridos hermanos, y la raíz por la cual se establece una familia es el matrimonio. En el Sagrado Corán, si nosotros reflexionamos, encontramos que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando habla de los rezos, el Sagrado Corán dice aqimus salah. Cuando habla del ayuno, kutiba alaykumus siyam. Cuando habla el Sagrado Corán del zakat, addu zakah wa atu zakah. Cuando habla del hajj, walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Todos los detalles, cuántos rezos son obligatorios en el día, cuántos son los raka'a, estos detalles no lo vamos a encontrar en el Sagrado Corán. Lo vamos a encontrar en los ahadís y en las doctrinas del profeta alayhi salatu wasalam. Pero cuando llega el momento de hablar sobre la familia, sobre la convivencia social, los sabios dicen que alrededor de 80 versículos han sido mencionados en el Sagrado Corán que hablan sobre el concepto del zawjiyah. Ya sea zawjiyah en los seres humanos o en los animales o en las plantas, en cualquiera creación, el zawjiyah, este aspecto de las parejas, más de 80 veces se ha tocado en el Sagrado Corán. Queridos hermanos, Allah el Todopoderoso dice: Subhanalladhi خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Glorificado sea Allah, quien ha creado en cada creación y en cada criatura su opuesto complementario. مما تنبت الأرض, de lo que produce la tierra. ومن أنفسهم, de lo que procrean ustedes. ومما لا يعلمون, incluso de asuntos que aún ni siquiera han sido explorados. El aspecto del zawjiyah, del par, de la pareja, no solo está en los seres humanos, también está en los animales, está en las plantas, está incluso en los materiales. ¿Acaso no vemos en la electricidad? Por un lado vemos un polo positivo, por otro lado otro polo que es negativo. Y sin la mezcla de los dos polos, no se puede beneficiarse uno de la electricidad, no funciona la electricidad. En los carros, en la batería del carro, vemos un polo, un canal que es positivo, el otro canal que es negativo. Allah ha puesto esta naturalidad, la naturaleza de los pares, en aspectos que ni siquiera aún han sido explorados. ¿Y cuál es el objetivo de este concepto del par en el cual Allah ha naturalizado su creación? Llegar a reconocer que el uno y único es Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. En toda la creación las hemos naturalizado en el concepto del par para que le reflexionen y para que lleguen a creer que el uno y único digno de ser adorado es Allah subhanahu wa ta'ala. Queridos hermanos, el matrimonio es una naturaleza por el cual Allah ha naturalizado al ser humano. Si no se mantiene esta naturaleza, se va a perder la vida. Hoy en día la promiscuidad, ¿a qué se refiere la promiscuidad? Se refiere a la convivencia desordenada, la unión de hombres y mujeres sin orden, en una forma desordenada. Es muy común hoy en día las mujeres que están trabajando. ¿Acaso están trabajando beneficiándose de la libertad? Nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestras hermanas, viendo a esas mujeres, se afectan y piensan que no tenemos libertad en el Islam. Si le preguntemos a esas mujeres por qué trabajan, vamos a escuchar: porque no tienen a un marido que sustente a sus hijos. Han sido obligadas para salir a trabajar. ¿De dónde proviene este esfuerzo inadecuado e insignificante que las mujeres están esforzándose en las calles? Proviene de la promiscuidad. Proviene de la falta del matrimonio. Queridos hermanos, siempre y cuando se van a ignorar la ley y las normas establecidas por Allah subhanahu wa ta'ala,
se van a tener que vivir las consecuencias y las tragedias en la vida. El Sagrado Corán menciona una ideología antigua que Allah no había obligado. Y la gente la obligaron sobre ellos mismos, no pudieron mantenerla y se desviaron. ¿Cuál es esa ideología? Rahbaniyah, dice el Todopoderoso. وَرَهْبَانِيَّةً يَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بَتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Rahbaniyah, le decimos el celibato. Se refiere a que uno se aísle de comer, de beber, de tener relaciones matrimoniales y se dedica a Dios. Anteriormente y hoy en día también, tal vez veamos el celibato. Se dedicaron a las iglesias, a los lugares del culto, como el shaitán los desvió. El shaitán reuniendo a hombres y mujeres y haciéndoles sentir que mientras más paciencia, más alta será la recompensa. Se reunían, aguantaban la paciencia. Llegó un tiempo que se rompió la ley y terminaron siendo desviados. Hoy en día escuchamos en las noticias, en las redes sociales, violencias hacia las mujeres, incluso hacia los hijos en lugares de culto. ¿De dónde proviene esto? Proviene de la traición a la ley de Allah subhanahu wa ta'ala, que es el zawjiyah, que es el matrimonio. Cuando no sirvió y no funcionó esta ley, muchos países empezaron a promover otra ley que se le dice secularism, el sistema secular. ¿A qué se refiere el sistema secular? Religion has nothing to do with your practical life, with your social life. Religión solo se refiere a la mezquita. En la vida social, religión no tiene que ver nada con tu vida, con tus negocios. Dejaron a un lado la religión. Hoy en día la riqueza está en la mano de un grupito de personas y la mayoría están sufriendo hambre. Allah dice: "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Te ha puesto normas en el negocio para que haya un balance entre los ricos y pobres. Los ricos no se vayan siendo más ricos y los pobres estén sufriendo en la vida. Y uno de los ejemplos es el interés. ¿Por qué Allah prohíbe el interés? Para que haya un balance entre los ricos y los pobres. Dejaron la ley de Allah en el matrimonio, se está viviendo la promiscuidad, se está aumentando la corrupción, se está aumentando la falta de modales. ¿Por qué? Los modales no se aprenden en las escuelas, se aprenden en la casa. Mientras más fuerte es el lazo matrimonial, más se transmiten los buenos modales en los hijos. Y todo esto proviene de la falta y de ignorar la ley de Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Queridos hermanos, el que pone ley no son los seres humanos. Si un ser humano pone una ley a base de su intelecto, no va a funcionar esa ley. Hay un grupo de personas que promueven y tienen una ideología de vivir descalzos, descubiertos. ¿Y cuál es la evidencia que ellos utilizan? El intelecto. Nacimos descalzos, descubiertos, deberíamos de vivir descubiertos. Ese es el intelecto del ser humano. El ser humano, y no todos lo aceptan, no es aceptable. ¿Por qué? Porque la ley que se pone en cuenta y que une a toda la humanidad es la ley de Allah subhanahu wa ta'ala. Cada persona tiene su forma de pensar, su forma de reflexionar, y puede ser que cada uno tenga su opinión, pero Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado y ha puesto una disciplina en nuestra vida, en todos los aspectos de la vida, y esa es la disciplina que nos lleva hacia el triunfo y hacia el éxito. Queridos hermanos, la relación matrimonial es una relación sagrada. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: "Man qutila duna malihi fahuwa shahid." El que muere defendiendo sus pertenencias es mártir. "Waman qatala wa man qutila duna ahlihi fahuwa shahid." El que muere protegiendo a su propia familia se considera un mártir al frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Tomemos en cuenta estos principios del Islam. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la oportunidad de reflexionar sobre el asunto del zawjiyah que se menciona en el Sagrado Corán y de tomar en cuenta los principios del Islam en nuestra vida. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة.